watch porn. Yeah. You watch porn? Yeah, bro. Out of porn. Wow. Do you wanna be free from porn or no? Yeah, oh, you. Really? Okay. Wow. Yes. How God is reaching them right where they are, even despite their circumstances. They're hearing the rain right now. Que nos llegó y nos va a brindar una ayuda. Bienvenido sea la obra de gracia de Dios y de él. Lindo. Sonarizo. Ma, yo sé que en tu casa no gustan de mí. For killing persons in this street. Hey, what's up, guys? So today I'm walking around here, Medellin, Colombia. One, asking people questions at random and in Spanish, because I'm on a Spanish learning journey. As many of you know, this channel is all about learning Spanish while I get to proactively share my faith here in Medellin, Colombia, and beyond. So I'm literally gonna go around asking people questions about Medellin, and I really want to just see some of the reactions to some of the questions. I think I actually seen someone over here. Let's see if I can stop them and ask them a question. I'll tune y'all back in and here in just a minute. Hey, what's up, guys? So I'm here with this beautiful family from Venezuela, and they're gonna share some of their story, how God is reaching them right where they are, even despite their circumstances. They're hearing the rain right now, and they're going through so much. And guys, I just want you to hear their story. All right, hola, ¿cómo están? Bien. Oh, bien. ¿Qué es tu historia? Like, historia. Oh, wow. Venezuela. De Venezuela. Venezuela. Bueno. Migrante de Venezuela. Aquí con el ciudadano muy amable que nos está brindando una colaboración con esta lluvia. Y este día, pues, muy bonito es para estar ahorita con la familia encerradito. Sí. Pero gracias a mi Diosito primeramente y a este señor que nos llegó y nos va a brindar una ayuda. Bienvenido sea la obra de gracia de Dios y de él. Muy amable y que mi Dios me lo bendiga acá con la familia. Wow, familia linda. Y yo quiero comprender sobre Jesús. ¿Qué es Jesús en tu vida? Es todo. Y todo, sí. Todo. ¿Qué es él hacer en tu vida? ¿Qué queremos Muchos hacer milagros. Nuestra vida? Wow. En nuestra vida queremos que nuestro Diosito nos cambie la vida, pues, primeramente. Ya no anda por ahí así. Beautiful. Tenemos, vamos para 28 días. 28 días. Aquí, ya. Wow, estamos me alegro. Pagando el diario, pagamos 30 mil el día. Sí, algo más a compartir. El día, más. Porque no hemos tenido para pagar, para buscar algo mensual. Sí. ¿Sí me entiendes? Tuviéramos para pagar algo mensual, más fácil se le hace a uno, porque cuando está el día así, uno no sale a la calle. Claro. Pero pagando el diario, uno tiene que salir a la calle, buscar para pagar el día, más lo de la comida, más los pañales del niño, la leche, ¿sí me entiendes? Más el que me sufre de la vista. Wow. Ya me están acabando una gota que él usa. Y claro. La cosa es crítica. Gracias a mi Dios y a muchos de ustedes que nos recibimos la buena colaboración, la buena ayuda, sí. Gracias a Diosito. Y aquí está, vea, que no nos ampara, sí. Que no nos deja. ¿Cuánto necesita? Si es para mudar, pues la verdad que lo que usted nos pueda colaborar. La verdad, lo que usted nos pueda colaborar de todo corazón para no ponerle, no de le verdad. Ponemos precio a pero, nada, siempre lo que nos puedan ayudar es bueno. Lo que nos ayude, de verdad, vea cómo están, vea, leyendo la palabra de Dios, que pase lo que pase, nunca dejan, podemos dejar de creer en él. Cada día, ¿cuánto personas aquí en Medellín darte? Todos los días salimos a buscar esa ayuda para ¿cómo? Pagar la pieza diario. Como sí. A veces llegamos, pagamos la pieza, comemos arrocito con huevo. Sí. Sí, ¿cuánto cada día tú? Nosotros diario, la pura pieza diaria nos son 30 mil pesos. 30 mil cada día. Sí, ajá, todos los días hay que pagar 30 mil pesos de pieza. Wow. Entonces, por eso, si tuviéramos la facilidad de pagar el mes, ya no hubiéramos mudado, ya, porque cuando el día amanece así, y uno está pagando mensual, uno no sale a la calle. Sí. Al ponerlo a ellos, no salimos. Sí, tienes un casa o un lugar a duermo. Un cuarto, pagamos un cuarto diario. Ah. O sea, donde puro llegar a dormir y en la mañana salir. Solo se tiene o sea que si no pagamos hoy, día. O sea todo, que si no pagamos todos los días hay que pagar una habitación. Wow, interesante. Wow, ¿cuál es tu esperanza para futuro? Mi futuro, salir adelante, tener un trabajo, un empleo. Tener un trabajo.
Sí, yo entiendo. Wow, me alegro y lindo. Sonrizo. ¿Es de sonrizo o sonrisa? Risa. Risa. Qué bueno. Well, muchas gracias por tu tiempo. Yo tengo poco más pesos para ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga. I love this family, y'all. Keep them in your prayers. And also remember, there are people out here who are hurting and that need help. And we want to find ways to help bless these folks. So if you want to donate to our foundation, you can donate in the comments below. And we love you guys. Peace. Yo, I'm with my friend Oscar here. I'm so pumped. Me alegro. Mi corazón es lleno. Ahora, so Oscar, ¿de dónde eres? De acá de Medellín. Let's ¡qué locura! Go. Listo. Hey, really quick, sing for us. Cantar para mi personas, mi okay. Mi familia reggaeton, aquí. Reggaeton. Reggaeton. Ahora. With Faye, Nicky Jam. Sí. Ma, yo sé que en tu casa no gustan de mí. Tus cuchos pasan diciendo wow. que soy un gamín. Let's go. Listo. Listo. Okay. Una pregunta rápido. Dale, dale, dale. Sí. ¿Cuál es tu historia? Poco de tu historia. No, pues, parce, yo soy un pelado que pesca camello, estudio. Sí. Yo estoy cantando en los colegios porque estoy de gira, pues, por todos los colegios para pegar el álbum que vamos a sacar próximamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es lo más difícil cosa sobre Medellín? ¿Medellín? Sí. Ay, perro, ¿qué me digo, papi? Es que la violencia sí. sobre todo, que pues que hay mucha prostitución, hay mucha droga. Pablo Escobar. Wow. Pablo sí. Escobar. Entonces esas vueltas, usted tener cuidado. Muchas cosas cambio. Entonces, so, ¿por qué? Porque, let me see, desde narcotráfico. Sí. Narcotráfico. Oh, es muy popular aquí. Yes. Wow. The culture of narcotráfico is very heavy. Wow. For killing persons in this street. En las calles. Yes. Muero. In this place, sí. living Pablo Escobar. What? In this. Pasado. Like aquí, Envigado. Yes. Wow, that's crazy. Envigado. So, entonces, ¿qué es te haces feliz? ¿Qué te haces feliz? ¿Qué me hace feliz? Sí. Pues, parce, cantar, porque Medellín, huevón, o sea, ya se convirtió como que por de narcotraffic culture sí. a culture of singings, Karol G, Maluma, Oles, Ryan Castro. Claro. Entonces, estamos cambiando eso, pues lo maluco que estábamos viviendo, ahora lo estamos viviendo, pues algo más bonito. Wow. Algo más chimba. Sí, chimba, chévere. De muy chévere. Ok, ¿cuál es la cosa más importante para ti? La cosa más importante en tu familia. En mi familia. Sí, más importante. Pero el amor, the love. The love. Sí. Yes. Cambio cada cosa. Yes, la familia no pide plata. La familia no pide plata. Sí. En this culture, en these persons, for money. Todo se mueve por plata. Si no hay plata, no hay nada. Claro. Claro. En mi pregunta rápido a Otimo, sí. ¿Es Jesús rey, sí o no? ¿Es Jesús rey, sí o no? ¿Jesús? ¿El reino de Dios es importante o no? Pues parce, sí, obvio. Sí. Obvio. Sin Dios, pues no somos nada. Wow. Me alegro. So, un otra cosa te quiere compartir con mis amigos aquí. What? In English. Tienes una otra cosa a compartir con mi familia aquí. Quiero compartir. Sí. Con ustedes, pues parce, que le den un apoyo al parcero huevón que se está esmerando haciendo chimba de videos. Sí. Acá perro en la calle y nada. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Rashan. Faith and Familia en YouTube. Rashan. Sí, es muy difícil en aquí. The pronunciation. The pronunciation, I don't know. Sí, es Estados Unidos, un gringo. Aquí es muy interesante cuando diferentes personas quieren saber mi nombre. Es muy difícil para ellos, ustedes. Pero muchas gracias, hermano. Yo quiero uno más tiempo escuchar uno más tiempo tú cantar. ¿Mi cantar? Uno más tiempo. Ah. Let's get it. Vamos. Hi. Es una entrevista, perro, con
un parcerito que es gringo. Y bueno, Cucho, se la vamos a dar. Se la vamos a dar, perro, porque estamos aquí en vivo, tú sabes. Bueno, ¿qué me querés preguntar? ¿Qué me querés decir, hombre? Coméntalo, coméntalo, háblalo. This youtuber. Visit Medellín for reggaeton, for music, and I love my music. Claro. Perreo, perreo. Yo quiero compartir Jesús Cristo con muchas personas. What? Repeat after me. Yo quiero compartir. Competir. Sí, Jesús con muchas personas aquí. Traer a Jesús a muchas personas aquí, ¿o qué? Exacto. Ah, perro, nos encontramos a JH La Cruz versión gringo, huevón. Sí. Ah, Cristo. Eso. Jesus is very important for my life. Exacto. El cambio cara. Jesus is very important. Sí. For these youngers. Sí. These youngers. Exacto. Para joven, para cada persona. Para cada persona. Charpi al revés. Se lo doy como es a mi bebé. Oh, sorry, lo siento. Pero meu bueno. Hasta luego. Chao, chao. Mi familia en Estados Unidos, ahora yo con mis amigas y amigos. Sí, sí, yeah. Listo. Ahora, ¿cuál es tu historia? Like, compartir poco sobre tú. Que cuente bueno. Un poquito sobre usted. Okay. Yeah, mi familia es desplazada. Hola, I can talk in English. Sí. Okay, I was born in 9th of January of 2009. Sí. I study in La Salle. I like soccer and watch porn. Yeah. You watch porn? Yeah, but my family is poor and I have to take bro out of poor. Wow. So how does porn help you? And two, have you placed your faith in Jesus before? Yeah. Yes. Wow. Do you want to be free from porn or no? Yeah, oh you. Really? Okay. Wow. Yes. What about you? Is porn a problem? This girl make a porn video. No, are you serious? With indigents for gangs, homeless people. Oh, yeah, homeless people. No way. In that's four. Not true, is it? Yeah. No verdad. No verdad. Yeah, it's the truth. No verdad. Yeah, it's the truth. No verdad. Are you serious? No. Serious. No, I don't know what to say. Sí. Te sabes tú eres amor de Dios. Que si se cree amor de Dios. Yes, God. Sí. Let's. Sí, I believe. Wow. We believe in God's plan. Amen. Yes. Wow. I believe. Okay, qué bueno. Cualquier. What? Algo más. No. Algo más. Okay. No. Hasta luego. Dios te bendiga. Hey guys, today was really interesting. As you can see, we ran into a family that was in a lot of need, and they also had a powerful testimony of what God has done in their life, and they shared a little bit about that. I hope you enjoyed that. But also, how about the young man that really had a gift for singing? Now, I didn't understand a lot of the words that he was saying, so I don't endorse anything he said because I don't know what he said. For the most part, I know parts, you know, just a little bit of, I can understand a little bit of what he was saying. But overall, I got to hang out with him for a little bit and got to know and understand sort of what this young generation here in Medellin, what to expect. With some of them, I know he's not the full picture of what the next gen looks like here in Medellin, but I look forward to meeting more young folks here. But he also simply was encouraging me to continue to go to different schools and get influenced by allowing all the kids here to have a platform through this channel, Gringo Cristiano or Cristiano Gringo. So it should be fun. If you enjoyed the content that was presented today, I want you to subscribe, I want you to write a comment and like this video, because this is the first video, this is the official launch, and I want to get the word out. So if you love this,
You can expect plenty of more awesome content coming out of Medellin and beyond, but also displaying my Spanish journey. As you can tell, I'm just going out by faith, trying to interview people out on the streets and learn Spanish on the go. And that's what I want you to do and be a part of this journey of learning either Spanish or English. I invite you, even if you're a Spanish speaker and you don't know English, follow the journey of this page so you can learn English as well. But guys, this has been incredible. Hope to connect more. God bless you all. Dios te bendiga siempre. Me alegro por una oportunidad a hablar con ellos. Ustedes. Hasta luego.